Hoy vamos a hacer una clase de ejercicios para personas mayores encaminado básicamente a la fuerza, ¿vale? Al aumento de la masa muscular dentro de nuestras posibilidades sin cargas, o sea, exclusivamente con fuerza que proporcionamos nosotros mismos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar calentando como siempre, siempre hay que calentar antes de realizar otro tipo de ejercicio. Bien, vamos a poner el talón y vamos a poner la punta, talón, punta, talón, punta, talón. Otro más, vale, y cambiamos, punta, talón. Vale, vamos a poner ahora las manos a las rodillas y vamos a abrir. Juntamos delante y giramos. Vale, ahora al contrario. Eso es. Junto y abro. Otra más. Vale, arriba, despacito. Bien, manos a la cintura, giramos la cintura. Vale, al contrario. Vale, separamos un poquito las piernas, no mucho, la separación de los hombros. Echamos la cadera a un lado y al otro, a un lado y al otro. Otra más. Vale. Extendemos los brazos y vamos a hacer círculos con los brazos de forma alterna hacia adelante. Vale, ahora hacia atrás. Vale, vamos a girar ahora los hombros hacia adelante, solo los hombros. Giros. Vale, hacia atrás.
Vale, venga, ahora la cabeza. Abajo y arriba. Vale, ahora a los lados. Vale, y ahora giramos. Vale, muy bien. ¿Podemos echar un trago de agua? Venga. Traguito. Bien. Vamos a empezar con la parte principal, los ejercicios de fuerza. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba para no dejarnos ningún grupo muscular sin trabajar. Bien, nos podemos apoyar en la silla con las manos para tener más equilibrio, eso es. Y en esta posición lo que vamos a hacer es elevar los talones y abajo, subo, bajo, eso es. Otro más. Vale, bien. En la misma posición, pero separamos las piernas. Más separadas que los hombros. Apoyamos las manos en la silla y desde esta posición hacemos una pequeña flexión y arriba, eso es. Procuramos no levantar los talones. Podemos inclinar el tronco hacia adelante, que eso no pasa nada, eso es. Venga, dos más. Una. Y dos. Muy bien. Bien. Nos vamos a sentar en la silla. Nos sentamos. Bien. Y desde sentado vamos a hacer una extensión de pierna, que es aprieto cuádriceps y bajo. Aprieto y abajo, ¿vale? Venga, vamos a verlo, venga. Subo. Cambio. Eso es. Cambio. Otra más. Hago fuerza apretando el cuádriceps. Cambio. Eso es. Otra más, aprieto y cambio. Eso es, muy bien. Nos ponemos de pie. Nos vamos a poner detrás de la silla, nos apoyamos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una flexión. Intentamos tocar el culo con el talón. Y abajo. Y cambio. Es mejor estar apoyados en la silla para tener una sensación de seguridad.
Yo es que no me he puesto a la silla. Hago como que tengo silla. Y última. Muy bien. Vale. Vamos a pasar a la parte superior. Vamos a poner los brazos en cruz. Esto es importante, que cuando nosotros realizamos el esfuerzo, realmente sea un esfuerzo. Vamos a suponer que queremos apretar hacia adentro, ¿vale? Y tenemos que hacer fuerza. Entonces, aprieto y entonces sí relajo hacia atrás, ¿vale? Aprieto, eso es. Atrás relajo, muy bien. Aprieto. Hay que hacer fuerza, ¿eh? Hay que hacer fuerza, eso es importante. Venga, dos más. Y dos. Muy bien. Abajo. Bien, si realmente hacemos fuerza se nota, ¿verdad? Eso es. Bien, vamos a poner las palmas de las manos a la altura de los hombros y hacia arriba. Y vamos a imaginarnos que vamos a levantar, por ejemplo, una caja. ¿Vale? Entonces, empujo hacia arriba, pero empujo de verdad porque la caja pesa. Y abajo, claro. Si yo empujo, eso es, yo hago fuerza, eso es. Empujo. Abajo relajo, pero hacia arriba empujo. Eso es. Hago fuerza. Subo. Venga, dos más. Una. Y la siguiente. Vámonos. Y abajo. Ole. Muy bien. Bien, vamos a trabajar la parte anterior del brazo, ¿vale? El bíceps. Para eso vamos a poner los brazos en extensión, vamos a cerrar los puños porque tenemos que apretar y hacer fuerza. Y desde esta posición vamos a hacer una flexión subiendo, aprieto, ¿eh? Y abajo. Aprieto. Y extiendo, eso es. Si hago fuerza, lo noto, ¿eh? Y otra más. Y abajo. Muy bien. Vamos a trabajar los músculos dorsales. Antes hemos hecho una extensión que hacíamos fuerza hacia arriba y hacia abajo. Relajábamos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a imaginarnos que hay unas gomas en el techo. Las cogemos y lo que tenemos que hacer es hacer fuerza hacia abajo. Tiro de la goma. Eso es. Y hacia arriba relajo. Pero cuando tiro hacia abajo, eso es. Arriba, tiro hacia abajo, muy bien, seguimos, hacia abajo, venga, vamos a hacer dos más. Una y dos. Muy bien. Bien, relajamos un poquito. Bien, vamos a trabajar ahora la parte posterior del brazo, el tríceps. Para este ejercicio vamos a poner los brazos en extensión, vamos a cerrar los puños, vamos a ponerlos detrás de la cabeza y lo único que tengo que hacer es empujar hacia arriba. Empujo
y flexiono. Hacia arriba y abajo relajo. Hago fuerza hacia arriba, relajo. Eso es. Sigo. Muy bien. Venga, dos más. Vale. Vale. Abajo. Muy bien. Relajo y doy un trago de agua. ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, unas poquitas. Bien. Bueno, vamos a estirar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer, vamos a poner la punta del pie hacia arriba, pierna estirada, esta posición. Vale, subimos despacito, sin dar golpes, ¿eh? Y la recuperación debe ser lenta, no rápida. Cambiamos. Vale, muy bien. Las dos piernas juntas, vamos a bajar despacito, sacamos culo hacia afuera. Ahí, ahí, con las piernas rectas, ahí nos quedamos. Manos a las rodillas. Vale, subimos, despacito. Arriba, muy bien. Nos sujetamos en la silla, flexionamos, atrás. Vale, cambiamos. No nos caigamos. Vale. Vale, muy bien, vamos a separar las piernas, vamos a extender un brazo, vamos a poner el otro por encima de la cabeza y vamos a dejarnos caer a un lado. Vale, cambiamos. Vale, volvemos al centro. Muy bien, vamos a cruzar los dedos y vamos a estirar arriba. Arriba. Ahora, en la misma posición que estamos, vamos a girar a un lado, vamos a mirar a un lado. Ahí. Vale, cambiamos. Vale, volvemos al centro y abajo. Muy bien, extendemos el brazo y empujamos hacia atrás.
Vale. Cambiamos. Vale, abajo, muy bien. Venga, nos cogemos la cabeza a un lado. Vale, cambiamos. Bien, hacia abajo. Vale, vale. Aplaudimos lo bien que lo hemos hecho. Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos.